¿Qué tal, amigos? Buenos días. Nuevamente aquí transmitiendo desde Radio Seguridad. Tenemos aquí un pequeño inconveniente técnico, pero bueno, pues aquí retomando nuestro inicio de programa, nuestro inicio de semana y nuestro... Hace rato ya lo comentaba aquí Jesús Alberto, nuestro fin de año, este año se está acabando, estamos llegando al último mes, iniciando el último mes de este 2019, que para, de alguna manera parecía que acababa de empezar hace un poco tiempo, ¿no? En especial aquí nosotros cuando llegaron los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. Fue a principios de este año, parece que ha sido muy poco el tiempo, pero ya casi se termina el año. 2 de diciembre de 2019, el día de hoy, transmitiendo aquí desde el centro de la Ciudad de México, a unos pasos del Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy que hablamos de política, los lunes siempre que podemos, pues hoy quise que nos metiéramos en camisa de 11 varas, dice por ahí mi abuelita, decía. Pues uno a veces no tiene la necesidad, pero a veces yo creo que sí es interesante hacer esos ejercicios de hablar de cosas difíciles, porque si solo habláramos de las cosas fáciles, pues a lo mejor, pues eso ya lo han dicho muchas personas, y pues en las cuestiones fáciles, yo creo que ganamos muy poco siempre, porque hay muy poco aprendizaje, porque hay muy poca, conocimiento tanto que compartir como que recibir. Entonces las cosas difíciles son las interesantes, y no hay que darles la vuelta. No hay que tenerles miedo tampoco, hay que conservar el estilo que siempre se tenga, en nuestro caso pues un estilo de respeto, de consideración real a la situación como está. Y en este caso les propusimos un tema hoy difícil, que es feminismo o hembrismo. No es la misma cosa. O sea, son dos cosas diferentes. Nada más que quisimos ponerlo así, hembrismo, porque es el equivalente a machismo. Del machismo sí se habla, pero del hembrismo no se habla. Se habla muy poco, muy poco, muy poco. Y sin en cambio se usa muchísimo el término feminismo, feminista. Entonces, pareciera que en las mujeres no existe el hembrismo, o sea, el equivalente que en el hombre es el machismo. Pareciera que no, que todo lo que tiene que ver y estar relacionado con las mujeres es solo feminismo. Y obvio que más bien tienen razón en la medida en que sí, o sea, se habla mucho del feminismo, involucra
una gran parte de la mujer en general el tema del feminismo, pero no lo es todo. O sea, actualmente lo hemos visto. Esta última marcha que hubo, pues, terminó con resultados no muy positivos para todos, tanto para las autoridades, para el gobierno, para la vía pública, para las mismas mujeres, que en teoría eran feministas, pero parece que se les mezclaron por ahí unas cuantas hembristas. Entonces, el tema está difícil, pero yo creo que hay que tocarlo, hay que verlo, hay que criticarlo también, ¿por qué no? O sea, tenemos que hablar de las cosas, sacar las cosas, y solo en esa medida se irán ventilando y pues mejorando ese tipo de relaciones que hay en nuestra sociedad. El abuso de los hombres, sí, obvio que sí existe, claro, pero no es solo el abuso de los hombres, sino también un descuido por parte de las mujeres que han jugado un papel muy, ¿cómo les podemos decir? Para no cometer ahí fallas ni malos entendidos, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando se inaugura un evento, un local, un negocio, ¿no? ¿Qué es lo primero que vemos casi siempre? Pues edecanes de mujer, ¿no? Y contadas veces un hombre edecán, pero casi siempre son mujeres edecanes. Cuando anteriormente en la política, quienes adornaban algunos eventos políticos, pues eran también edecanes, ¿no? Pero no lo adornaban con hombres, sino con mujeres. Vamos a las ferias, a las expos, ¿y qué es lo que abunda ahí en las expos? Pues los edecanes. Entonces, si seguimos analizando esta línea, esta tendencia, pues vamos a ver cómo a la mujer se le ha ocupado para ese tipo de actividades que en lo personal, a mí me desagradan. O sea, no es que me desagraden las mujeres, ¿no?, sino que me desagrada el papel que se le asigna a la mujer en ese tipo de actividades, como si fuera de adorno nada más, ¿no? Pero el detalle es que las mujeres, muchas mujeres o algunas mujeres, se prestan a ese tipo de trabajos. Y pues yo creo que al final del día ganan mucho dinero, a veces pues tampoco todas, ¿no? Pero al final del día, lo único que se gana ahí en esos puestos es dinero. Ok, si hay relaciones sociales, relaciones, se hace un networking, ¿no?, con la gente que visita esos eventos, y en los que ellas también se pueden relacionar o no. Pero esta es la clásica figura de una parte de las mujeres. Porque no vamos a mentir, ni vamos a ocultar, ni lo podemos negar, que hay otra parte de las mujeres que poco a poco han ido dominando las diferentes áreas de nuestra vida, en especial la empresarial. Han de saber ustedes que
María Asunción, María Aramburu Zavala, es la mujer más rica de todo México, hablando económicamente, y es el top. Ella es heredera del imperio de Grupo Modelo, que pues ahora ya lo vendieron, pero se ha ido convirtiendo poco a poco en una persona muy, muy influyente en el ámbito inmobiliario ahora, desarrollando proyectos, grandes proyectos, ¿no? Pero ella, junto con otras mujeres, pues son el otro lado de la moneda, ¿no? Donde ellas no son de adorno, sino ellas son las ejecutivas que toman las decisiones, las que dirigen el rumbo de corporativos inmensos, ¿no? Entonces, ¿en dónde estriba la diferencia entre por qué algunas están así y a muchas se les trata como de, o se les encajona en alguna, se les etiqueta como adornos? Entonces, ¿es culpa de los hombres o descuido de las mujeres? Yo creo que ambos tenemos responsabilidad. O sea, tanto los hombres que de alguna manera por siglos y siglos se ha manejado así, el dominio masculino sobre el femenino, pero también es una cuestión en que las mujeres no han sabido catalizar todos esos logros que han ido ganando con el tiempo, o que han ido reclamando, más bien no ganando, han ido reclamando porque siempre han sido de ellas. O sea, el voto no es que se les haya dado el voto, no, se les prohibió el voto, más bien. Porque como seres humanos ellos tenían derecho a votar desde que se hicieron las votaciones. Pero se les cortó, se les quitó esa posibilidad. Ahora se rescata el voto. Y así muchas otras prerrogativas, no es que se las hayan dado apenas, ¿no? Se están reclamando. O sea, tal como son. O sea, no es que el hombre se las dé, sino que ellas lo van retomando, aunque nunca la hayan tenido, pero van retomando eso que por naturaleza, este es el concepto, ¿eh? Este es un conceptazo que me gustaría que todo el mundo empezara a manejar. El concepto natural. ¿Cuál es el concepto natural? O sea, las mujeres tienen voto. Que no se les haya otorgado eso, otra cosa, pero ellas, por ser parte de la tribu, del clan, ¿sí? del grupo aquel de cavernícolas, pues tenía derecho a votar. Entonces no es que se les empiecen a dar las cosas, no. Ellas están recuperando, pero aquí es donde viene yo creo que el detalle, la diferencia más bien entre cuando las mujeres se atreven a pedirla, bueno, a tomar las cosas que son de ellas. Ahora, aquí viene el otro detalle. Una cosa es tomar lo que les pertenece, pero otra cosa es ya a brincar de otro lado, donde es agredir, dañar, exactamente lo que hacen los hombres. Entonces aquí nos estamos volviendo a una especie de competencia. O sea, el hombre contra las antihombres, ¿no? Esto es peligroso. O sea, porque nosotros por naturaleza somos una pareja, que nos complementamos. Esa complementación
la marca la misma naturaleza. Un lado de la pareja no puede concebir hijos, el otro lado sí. Un lado de la pareja no puede, no tiene la fuerza suficiente para ciertas actividades, la otra parte sí. Una parte tiene la sensibilidad para la comunicación, la enseñanza, etcétera, para los hijos. La otra parte no la tiene. Y así vamos analizando muchas cosas y vamos viendo cómo nos complementamos. Entonces, en ningún momento vamos a poder ser los hombres contra las antihombres o las mujeres contra los antimujeres, ¿no? O sea, no podemos, y estamos en una situación que por ahí tiene una como cierta tendencia a confrontarnos entre hombres y mujeres y pensar que para las mujeres el problema han sido los hombres y algunos hombres pensar que el problema son las mujeres. Entonces es una situación compleja porque pues venimos desarrollándonos apenas, ¿no? Decíamos un programa pasado o dos. ¿Cuántos años tiene el planeta Tierra ya con características para tener vida? Habíamos quedado con unos 5 millones de años, ¿no? ¿Cuántos años tiene el ser humano ya como ser, como un grupo ya ya viviendo en la Tierra, como un grupo ya organizado? Pues los chinos tienen 5.000 años, los egipcios otros 2.000 más, 7.000 años, y la Tierra tiene 5 millones de años. Entonces no hay punto de comparación. Entonces nosotros, si nos ubicamos en la línea del tiempo de la Tierra, pues estamos ni en pañales, o sea, estamos saliendo apenas de la del salvajismo, o sea, apenas estamos saliendo. Bueno, los mexicanos, ¿cuántos años tiene nuestro nuevo país? 200 años, o sea, mi bisabuelo o mi tatarabuelo, pues se puede decir que es de los que fundó este país. Imagínense, estamos nuevos. Así mismo está el ser humano en este planeta, está nuevo. Venimos quitándonos las pieles todavía, el taparrabos. Venimos dejando el mazo allá a un lado, las piedras. ¿Me entienden? Entonces, vamos avanzando, o sea, pero sí hay que tener mucho cuidado en el papel que a veces, pues, caemos, ¿no? Los hombres ya caímos en el machismo que por mucho tiempo dominó o sobajó a la mujer y en el que poco a poco los hombres vamos saliendo de ese mal. Y que hoy actualmente ya vemos muchos que de alguna manera hemos superado casi todo ese problema, ¿no? Del machismo, donde ya reconocemos a la mujer como un igual a igual, o sea, no somos lo mismo, pero somos equivalentes, tenemos el mismo valor. Yo 50% y la mujer 50%. Entonces, habemos muchos hombres que ya dimos esos pasos. Y parece que la mujer ahora que empieza a dar esos pasos, parece como que algunas le corren y se salen del paso, ¿no? Y la misma ciudad está toda lastimada, ¿no?
de todo lo que sucedió la semana pasada en esta marcha por la justicia contra las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que debemos de seguirlo platicando todos los días en la mesa, con los amigos, con las amigas, con la novia, con el novio, para que esto se siga ventilando y podamos los hombres también saber cuál es el pensamiento de las mujeres, porque eso me queda clarísimo a mí y espero que ustedes también. Tenemos dos cerebros totalmente diferentes, que pensamos de maneras muy, muy diferentes. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso y lejos de aceptarnos, ¿no? O sea, empatar. O sea, no te voy a soportar, no, voy a tratar de interactuar contigo, vamos a tratar de ser empatías, una empatía entre ambas personas de este mundo y seguir avanzando. Vámonos al corte, regreso en un par de minutos, no se vayan, esto es ¿qué pasará mañana? Hoy lunes de política. Y les vamos a poner por ahí un pequeño fragmento de la presentación, de la nueva presentación de nuestro amigo David Chong, que casi siempre nos está acompañando aquí. Deseas México, Corporación Euroamericana de Seguridad, y en su capítulo México, del cual David es representante, y nos lo compartió. Entonces queremos compartirles un fragmento, es un poquito largo, pero les vamos a compartir un fragmento para que conozcan la imagen gráfica de Seas México. Regresamos en un minuto. Si es seguridad, aquí lo puedes. Bueno, pues ya les compartimos ahí parte de nuestros mensajes. Uno de ellos, obvio, el que les comentábamos, de nuestro amigo David Chong, que 20 años ya en México con esta organización, con esta tarea en México. Pues digo, yo qué puedo decirte, David, que pues es primero de admirar. En segundo, pues obvio, de tratar de apoyar todo este trabajo que haces. A lo mejor muchos te criticarán porque pensarán que hay que hacer más cosas o hay que hacerlas diferentes, en fin. Yo creo que cada uno hace lo que está dentro de sus posibilidades, dentro de su visión, dentro de su potencial. Y no nos queda más que apoyarnos entre nosotros, o sea, unos a los otros con lo que
cada uno haya decidido hacer. En este caso, pues cuento con todo nuestro apoyo y ahí está una muestra más, ¿no? Ahora, ustedes acaban de ver nuestro spot para Spotify, ¿no? Bueno, pues ya nos pueden encontrar en Spotify, así nada más, Radio Seguridad. Y ahí vamos a ir ya subiendo todos nuestros podcasts también. Este en un rato más quedará disponible para que lo puedan escuchar y puedan tener este el tiempo con temas que yo creo que también son importantes, no solo la música. O sea, la música nos alegra el corazón, nos anima, nos pone hasta a bailar, ¿no? Pero yo creo que también hay que escuchar. Por eso el proyecto de Radio Seguridad nosotros no lo hemos dejado, no lo vamos a dejar, aunque le metamos TV Seguridad. El proyecto de radio es otra idea, y esto que se los digo porque es natural. La manera en que tú y yo nos comunicamos, obvio, es visual, primero, pero ese es nada más el impacto. Ya cuando vamos a hacer algo específico, cuando vamos a avanzar en ese, ya nos conocimos, ahora queremos hacer algo más, es hablando y escuchando. Ya nos sacamos una tablet y ponemos ahí muñequitos para yo decirte que quiero trabajar contigo, ¿no? ¿No? Lo hacemos hablando, escuchando y hablando. Es más, después ya ni nos vemos. ¿Cómo? Ah, pues hablamos por teléfono. Y hoy por hoy, el teléfono es una de las tecnologías que vino a revolucionar el mundo. Y ya no nos vemos cuando estamos en el teléfono. Sí hay videollamadas, obvio, pero son las menos. Agarramos el teléfono y empezamos a hablar con la gente. Y estamos escuchando y hablando. Entonces, vean ustedes qué tan importante es la comunicación verbal entre los seres humanos. Y aún así, luego no logramos comunicarnos. O sea, imagínense a qué grado estamos, ¿no? Pero lo que sí quiero que ustedes lo vean es que la fuerza de la comunicación verbal es inmensa. Bueno, ¿cómo te convence un vendedor? Hablando. Luego a veces compras cosas que ni salen mucho más caras, ¿no? Yo ni siquiera lo que querías. Luego hasta salió descompuesto, etc. Pero todo te lo vendieron, como dicen, ah, no, es que era muy labioso, ¿no? Digo, en paz descanse, pero por ahí está la leyenda. Está la leyenda en Jorge Vergara, que era el dueño del club de fútbol Chivas, de que él logró comprar ese equipo sin tener un peso, solamente hablando y consiguiendo préstamos, etcétera. Dicen, de pura saliva, hablando. Entonces, nada más quiero que vean el potencial que tiene la comunicación verbal. Entonces nosotros por eso no vamos a dejar este proyecto de radio, porque para nosotros es importantísimo que ustedes tengan estos contenidos, que si bien a lo mejor no son populares, sí son a veces muy útiles, y ahora más, ya estamos en Spotify, bueno, pues ya nos pueden, más fácil todavía, nos pueden seguir, pueden escucharlo cuando quieran. La ventaja de esos podcasts en Spotify es que cuando la pantalla se apaga,
el audio sigue en segundo plano. Entonces no se apaga el audio. Entonces es una superventaja. Además, el audio no consume gran cantidad de datos. Pueden escuchar los podcasts también en nuestra página, pero miren, yo creo que ahora que ya estamos diciendo que estamos en Spotify, bueno, pues va a ser mucho más utilizada esta plataforma que nuestro mismo portal. Por la facilidad de estar ahí escuchando una cosa e inmediatamente cambiar a otra, ¿no? Además, pueden crear su lista de reproducción, pueden elegir sus favoritos, pueden suscríbanse. Ahí en Spotify, en el botoncito, les ponemos suscribirse. ¿Para qué? Para que les notifiquemos cada que se suba un nuevo podcast, que ahorita pues son nuestros programas solamente. En muy poco tiempo vamos a tratar de crearles contenidos especiales para Spotify, más cortos, más concretos, más centrados exactamente en un tema, y no a lo mejor una charla como esta que a veces la desmenuzamos un poquito más, ¿no? Pero bueno, seguimos con el tema de feminismo o hembrismo. Entonces, yo sí quisiera que la mujer pudiera analizar esta tendencia y no caer en esa tentación que el hombre sí cayó. Yo sé que van a decir, no, bueno, pues déjenos caer, ¿no? Pues a lo mejor si fuera necesario, pues ni modo, ¿no? Pero yo creo que no es ahora tomar revancha. Yo creo que tenemos que ir avanzando hacia arriba, ¿no? Hacia una madurez como especie, hacia una madurez como sociedad, como pueblos, dice el presidente de México. Entonces, no caer en ese extremo. O sea, los extremismos son peligrosos. O sea, es cuando se pierde el control de las cosas, cuando se pierde la esencia de las cosas, y llegar al extremo, a radicalizar las cosas, nos puede sacar de la cancha de juego, de la realidad que queríamos corregir o arreglar. El extremismo nos puede sacar en cualquier ámbito, ya sea política, económica, ahorita que es sociedad, pues también puede suceder lo mismo. Vamos a ver si parece que aquí nos dejaron algunos mensajes. Pero bueno, esa es el peligro más bien, o sea, no la tendencia, ese es el peligro que podemos nosotros, o bueno, nosotros también, las mujeres, ¿no? O sea, todos, que podemos caer en ese extremismo que lejos de ayudar a crear una pareja o una sociedad con valores en la pareja, pues va a ser una especie de ring, ¿no? De lucha yo contra ti y tú contra mí. Y el día que yo salga, pues yo pinto las calles, hago desmanes, y el día que tú salgas también. Entonces es un círculo vicioso, en el que tú me haces, yo te hago, tú me haces, yo te hago. Es un círculo vicioso y vamos hacia abajo. Pero entonces, ¿qué pasa si en lugar de tomar esa actitud revanchista ahora, se trata de crear una actitud superior e ir hacia arriba, pero
juntos. O sea, no egoístamente decir solamente las mujeres, ¿no? Sino todos juntos ir subiendo los dos. Entonces se hace un círculo virtuoso. Entonces vamos hacia arriba los dos. Porque si ustedes nos ayudan a los hombres, y los hombres que cada vez somos más, estamos en la disposición de ir hacia arriba, pues a ustedes vuelven a estar más arriba y así nos vamos en un círculo virtuoso. A ver, vamos a leer aquí un comentario que nos deja nuestro amigo Plateado Tepec. Muy buenos días, saludos para todos, muy buen tema, Plateado Tepec. Oiga, hablando de la comunicación verbal y tecnológicamente, a ver, déjenme ver que aquí no veo. Aquí. ¿Qué tan cierto es que por el año 2020 a 2050 se perderán los celulares y solo tendremos comunicación por medio de un chip que nos implantarán? Bueno, hay una teoría de Ofir Lozano, excelente la conversación. Gracias, Ofir, y gracias, Plateado Tepec. Fíjense que ese tema está interesantísimo y se llama la etapa o el momento de la singularidad, así se llama. Y es un proyecto que se ha creado desde el corporativo de Google. De hecho, hay una universidad que así se llama, es la Singularity University, donde ya están trabajando en una especie de super alta tecnología y una inteligencia artificial muy avanzada. Así como tal el tema de que en lugar de usar un celular nos implanten el SIM en, no sé, a lo mejor en las manos, pues no está lejano, ¿eh? No creo que llegue para el 2050, pero yo creo que sí es una, es la línea de la del avance tecnológico. O sea, acuérdense cómo empieza el teléfono, con el audífono, el auricular se desconectaba y se pegaba acá en la oreja y el otro aquí. Pero lo que ustedes no sabían era que esas centrales telefónicas tenían un centro de energía increíblemente grande de aparatos, cables, para hacer funcionar todo eso. Y poco a poco fueron disminuyendo los tamaños hasta llegar a las centrales digitales, donde ahora ya todo es mediante software. Entonces, ahora que ya es mediante software, todo baja de tamaño. Y veíamos hace 20 años los que teníamos teléfono, pues era el teléfono del disquito. Y de repente la tecnología digital se implementa totalmente y empiezan los botoncitos en el teléfono y va bajando de tamaño. Después empieza la telefonía móvil y dejamos a un lado casi, ahorita ya casi está por desaparecer los teléfonos de casa. Están a punto de desaparecer, ¿eh? De hecho, hay casas donde ya no hay teléfono fijo. Las llamadas de celular, hace tiempo, ¿cuánto costaba hablar por celular? Sería más caro hablar por celular que hablar por larga distancia, o a lo mejor hasta otro país. Ahora, es gratis hablar a Estados Unidos, México y Canadá. Y si hablas por algunas compañías de teléfono, te dan gratis las llamadas ahora a medio mundo. Y todavía el celular todavía lo cobraban. Ahora ya los celulares ya no te cobran. Todas las llamadas nacionales ya son como locales.
Entonces, todo va llevando una línea de cambio, de avance, de modificación. Y yo creo que si ya el tamaño del celular es una computadora, es una computadora, está de este tamaño. Y entre las cosas que sirven, sirven para hablar. Ya va en este tamaño. Ya están los lentes que desarrolló Google Lens, con los cuales poder recibir los mensajes en el vidrio, recibir las llamadas. Entonces, ya sacaron el celular, lo metieron en los lentes, pues no falta mucho para que pongan algún implante o algún tipo de Bluetooth en la oreja y que ese sea ya el teléfono. O sea, no falta mucho. A 2050 no sé si llegue. Yo creo que va, yo le echo un poquito más de tiempo. Pero tampoco se espanten. Hay que tener la mente abierta para todos estos cambios y al contrario, nosotros irnos preparando para anticiparnos a todo lo que venga y que no nos agarren sorprendidos de qué pasó aquí, ¿no? Sino al contrario. O sea, yo ya estoy listo para lo que venga. Yo estoy investigando. Yo ya estoy viendo avances, ¿no? Entonces, vamos a estar atentos a todo lo que venga. No tengan miedo, porque el miedo se tiene cuando es algo incierto, desconocido, y que lo vemos con un potencial de peligro. Al contrario, estas tecnologías sí nos van a poner en riesgo de muchas veces, pero yo creo que es más lo que podemos sacar de bien que lo que nos pueden hacer de daño. Los celulares. Tanto que se ha prevenido a la gente, etcétera, pero a veces no lo hacemos. No cuidamos nuestro celular. Chateamos, bajamos, enviamos, contestamos a diestra y siniestra sin llevar un control de lo que hacemos. Y es cuando caemos en un ataque. Entonces, no hay que tener, hay que prepararnos nada más, usar bien nuestro celular, tener dos celulares, uno para los puros jueguitos, para todas las chácharas, y otro con el que tengas tu comunicación, tus bancos, etcétera, lo que quieras. Una cosa es lo formal y otra cosa es el juego. Y entonces no expones tus cosas valiosas a las apps que no puedan ser muy de mucha confianza. Entonces, hay que prepararnos. No tengan miedo, hay que prepararnos nada más. El miedo es producto del desconocimiento. Por eso viene el miedo, porque no conocemos. Pero bueno, esperamos poder haber ayudado en esta respuesta. Y las preguntas que ustedes nos quieran hacer adelante, al contrario, muchas gracias, porque nos da pie para seguir llevando este proyecto más lejos todavía. Pero bueno, vamos a concluir con nuestro tema de feminismo o hembrismo. Es una tentación muy grande que tienen las mujeres, o la mujer, el hembrismo. Es una tentación muy grande y muy peligrosa. A final de cuentas va a ser dejada de ser feministas para convertirse en un feminismo extremo, que nosotros lo llamamos hembrismo, o mujerismo, por ahí algunas decían, ¿no? Pero se oye más claro, más entendible, hembrismo, ¿no? Entonces, una tentación muy grande que tiene la mujer hoy, 2019, y de la cual tienen que tener una fortaleza interna, pero así a prueba de fuego, para no caer en ese hembrismo que yo entiendo y no les critico, que muchas mujeres están súper resentidas contra el hombre y contra la sociedad. Pero les voy a decir otra cosa además. A todos estos hombres que a veces somos criticables,
porque no actuamos como varones, actuamos como animales. Les voy a decir una cosa, y con todo respeto para todo el mundo, a todos los hombres nos educó una mujer. Entonces, ahí está el dato, A todos los hombres nos educó una mujer. Y a todas ustedes mujeres también las educó una mujer. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos movimientos extremistas, ¿no? Extremos. De no ahora convertirnos en antihombres o nosotros en antimujeres. Yo creo que esa es la conclusión que podemos sacar del día de hoy. Que es un momento muy peligroso para muchas mujeres que se puedan ir con ese espejismo, ¿no? De que ahora ellas van a tomar la revancha y de que van a hacer lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que esa es nuestra reflexión del día de hoy. Esperamos que ustedes la puedan compartir con nosotros o que estemos en el mismo canal. De cualquier manera, bueno, pues están abiertos los comentarios para que nos puedan ustedes hacerlos llegar sus ideas, sus preguntas. Y pues a lo mejor no tenemos la respuesta inmediatamente, pero les juro que la investigamos y la comentamos aquí para todos, ¿no? Esa es una de las mejores maneras de ir creciendo este programa. Y bueno, le doy las gracias a Federico, a Jonathan, que nos apoyó ahí en la transmisión, a Luis. Y ¿qué pasará mañana con la mujer? Pues solamente lo que decidan y lo que decidas tú hacer el día de hoy, eso es lo que pasará. Hasta luego. De seguridad, aquí lo puedes encontrar. Escúchanos, Radio Seguridad, cuidando lo que amas.